bienvenido a Rancagua. ¿Cuáles son tus primeras palabras al integrarte a O'Higgins? Bueno, buenas tardes. Y también disculpa por la demora. La verdad me siento muy contento. Me encontré con unas instalaciones muy, muy lindas. Una gente humana, la verdad, bastante respetable y me siento muy feliz, muy contento de estar acá en un club tan grande como es acá en Chile. Muy bien. Bueno, buenas tardes. La verdad que bueno, en Argentina tuve unas muy buenas experiencias y hoy me encontraba con que quería también tener experiencia del exterior. Se dio la posibilidad de los O'Higgins y la verdad que no tuve dudas porque sabía que era un club muy grande. Con un proyecto muy interesante y la verdad que eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de venir a este club y poder aportar de lo mío lo mejor. Sobre todo, quizás lo que vengo en realidad es aportarle al club lo mejor de mí y de la mano de eso también viene el buscar experiencia y seguir creciendo en la carrera. De mi parte, lo que puedo llegar a ofrecerle es mi mejor profesionalismo acá en el club y entregarle al máximo de lo mío desde el día que llegué hasta el último día que me toque estar acá, así que de la mano de eso viene el crecimiento de la carrera. Te respondo primero la primera pregunta. Mi caso es muy particular porque yo nací en Chaco, pero a los 7 años ya me fui a Villa Mercedes. Tuve pasos en clubes de Córdoba, en inferiores. Después me fui a inferiores en River, ahí donde hice todo, las inferiores prácticamente. Y con el club de San Francisco tuve un agente que tuve en inferiores en Córdoba. Entonces, de la mano de ahí llegó el contacto para poder brindar mi servicio en ese club. Y con respecto a las condiciones, estoy en un momento de mi vida muy, muy importante, muy bien, me siento muy bien. Y la verdad que trato de aportarle en ataque lo mejor que tengo, o sea, desde la definición hasta las asistencias, que por ahí es lo que más me caracteriza en el día de los partidos y a la hora de aportar lo mío al equipo. En el trayecto de inferiores, de lo que es en el crecimiento de la carrera, siempre tuve en mi cabeza el tratar de manejar los dos perfiles porque eso me iba a servir en el día de mañana a poder tener más opciones, más que nada para el entrenador que me toque, ¿no?, de turno. Así que trabajé mucho en eso y hoy la verdad que me siento muy cómodo tanto por izquierda como por derecha. El perfil cambiado por ahí no me incomoda y no tengo dificultad en hacerlo. La verdad que me encontré con un grupo de gente humana, la verdad muy, muy respetuosa, muy humilde. En el acto por ahí los chicos me involucraron en su grupo. Lo bueno también es que hay varios argentinos que también me ayudaron. Así que la verdad que con toda la gente, tanto de la dirigencia como los chicos, la verdad que me sentí muy a gusto como me recibieron y estoy muy agradecido. Así que de mi parte también voy a tratar de ser la mejor persona posible con ellos. Acá vine con un contrato de, no de compra, sino que vine para sumarme al grupo, si bien creo que no recuerdo, eran 3 años y medio, así que hoy mi cosa más importante es brindarle al club nada más. Eso va a ayudar a que el día de mañana, si sale una posibilidad, bienvenido sea. Mientras tanto, tengo mi cabeza acá en el club y quiero hacer lo mejor para brindarle el mayor profesionalismo y sobre todo lo futbolístico al equipo. Sí, he conocido un poco. Y como dije hace rato, el club tiene lo mejor que puede haber en Sudamérica. Entonces, cada jugador tiene que aportar lo mejor para poder estar a la altura. Y eso es demostrarlo dentro de la cancha. Así que, vamos a hacer lo mejor para poder aportar la mayor cantidad de virtudes dentro del equipo para también satisfacer lo que es al plantel y la institución. Seguro. El tener muchos delanteros por ahí queda a la vista lo que el club pretende, ¿no?, que es pelearlas, sobre todo en el campo ofensivo, porque este club está acostumbrado a jugar cosas importantes, a pelear cosas importantes, ha jugado torneos internacionales, entonces hay que volver a buscar esas cosas y lo principal
por ahí es lo que uno puede generar en ataque. Así que la verdad es bueno también competir sanamente, entonces yo creo que eso hace que un equipo siempre crezca en altura.